Hola, buenos días. Bueno, pues aquí tenemos la comida de hoy. Vamos a hacer unas lentejas, con verduras y carne, un poquito al estilo catalán, ¿vale? Venga, vamos a mirar a ver los ingredientes. Yo aquí tengo unas lentejas pardinas, ¿vale? Que pueden ser de las otras, las que tengáis, teniendo en cuenta el tiempo de duración de la cocción que indique el paquete, ¿vale? Hay algunas que son más duras que otras. Bueno, como carne es lo que tengo yo aquí en casa. Tenía una butifarra, pues la he cortado a trocitos, un poco de jamón y un poco de panceta curada, ¿vale? Luego tenemos un poco de salsa de tomate, comino y luego como verduras tenemos dos dientes de ajo que los echaré enteros, un puerro picado, una zanahoria picada, un poco de calabacín picado, pimiento verde y dos alcachofas que las tengo ya cocidas, bueno, escaldadas y las tenía en el congelador. Así que en cuanto se descongelen las corto en cuadritos y las echo. Pimentón, aceite y una jarra de caldo, ¿vale? Si no tenéis caldo, pues hacéis una jarra de agua y le echáis una pastilla de caldo concentrado de avecreno, Starlux, lo que tengáis, ¿vale? Venga, pues allá vamos. Bueno, lo primero de todo, cazuela, chorrito de aceite de oliva y vamos lo primero a sofreír las carnes, la carne, lo que tengamos. A ver, yo he puesto aquí lo que tenía en casa, jamón, panceta y una butifarra, pero podéis poner que está riquísimo, costilla de cerdo, cabezada de lomo a trocitos, salchichas, todas esas carnes de cerdo y tal están muy ricas, ¿eh? Venga, yo tenía esto, pues lo voy a hacer con esto. Primero se sofríe la carne, ¿eh? Un poquito y cuando la tengamos sofrita, poco echaremos las verduras, ¿vale? Bien, pues una vez que está sofrito, tampoco demasiado porque ahora se va a sofreír con las verduras, entonces es para que suelte la grasilla y suelte los jugos. Venga, pues ahora echamos todas las verduras que hemos troceado, ¿eh? Excepto las alcachofas que las echaremos más tarde, ¿vale? Para que no se nos deshagan. Y sofreímos todo esto, vamos a ir pochándolo, ¿vale? Cuando esté más adelantado, os lo enseño. Venga, nota aclaratoria. Si se os va pegando, os lo digo muchas veces, en el culo de la olla lo que estéis sofriendo, no pasa nada. Poquito de agua, una poquita. Se rasca bien todo para que todo eso que se ha pegado se vuelva a incorporar al guiso. ¿Vale? Venga, seguimos. Bueno, ya está bastante pochadito todo y ahora le echamos, no mucho, ¿eh? Una cucharada y media, una cosa así, de salsa de tomate concentrado, casero, ¿eh? Yo es que lo tengo ya frito, pero que no es mejor, hombre, si no tenéis y tenéis que hacerlo de bote, pues de bote, no hay otra, ¿vale? Bien, yo ahora le echo un poquito, pero muy poquito, de pimentón, ¿vale? Un poquito así. ¿De acuerdo? Y se sofríe también. ¿Vale? Con esto sí que hay que tener cuidado de tener el fuego bajo para que no se queme. Bueno, como tenemos el tomate, ya irá bien. Y ahora es cuando le echo las alcachofas, ¿vale? Troceadas. A partir de aquí vamos a intentar moverlo lo menos posible para que las alcachofas no se nos deshagan. Echamos las lentejas. Muy bien. Removemos un poquito. Y a ver, yo como el caldo que tengo es muy concentrado porque es de cocido, veis, he sacado un vaso, es un caldo muy potente, lo voy a mezclar con agua, ¿vale? Para que no salga demasiado concentrado, ¿vale? Como tengo aquí de todas las maneras más caldo, bueno, eso ya iréis vosotros viendo. Tampoco está bien porque ya lleva mucha sustancia esto, entonces si lo ponemos demasiado concentrado, un caldito ligero estaría bien, pero yo tenía este. Bueno, pues ahí estamos. Ah, hecho siempre. A mí un pelín de comino. A las lentejas les van muy bien. Le va muy bien el comino. Uy, que no sale. Vale. Venga, pues le damos una vueltecita. Le ponemos su tapadera. Y que vaya despacito. Cuando estén, os aviso. Bueno, queridas familias, pues ya tenemos la comida. Unas lentejitas, fijaros, ya las he sacado.
Mirar, con la verdurita, la alcachofa, la carne. Ahí tenemos la legumbrera, un buen vino, esta vez un buen vino de Rioja, unas alcaparras para aligerar la comida. Y ya está la comida de hoy. Bon profit, buen provecho.